y por tanto dignidad de la persona por ser lo que es, persona. Y junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol. Más fútbol que en épocas anteriores de la historia de España. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y olvidando el entorno que tenemos, entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea. No vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos. Para que ocurra como aquello que tantas veces digo de la viejecita que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas a la puerta del Palacio de la Ópera de Madrid en un mes de enero a las 2 de la madrugada, aterida de frío y envuelta en una toquilla, vendiendo cerillas para poder subsistir. Y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas, con lujo y con joyas, decía, qué bien vivimos en Madrid. Un caso de alienación. Resignación, además, porque el discurso oficial, que baja desde muchos sitios, baja desde los poderes públicos, baja desde las sentencias de los tribunales, desde las cátedras, desde las clases de EGB, donde el maestro escuela va inyectando ya unas determinadas ideas. Baja desde la televisión y de los medios de comunicación el discurso de que no hay otra salida, esto es lo único posible. Y si no, fijaros, estamos mal, pero peor estaban en el muro de Berlín. Y cuando ya se acude a hablar del muro de Berlín es porque no se tienen razones. Y hay que decir, mira qué mal fueron aquellos, porque es la única justificación. Resignación, porque los pueblos, cuando tienen problemas, no son rebeldes. El que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía el puesto de trabajo. La rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comían todos los días. De aquí la gran culpabilidad de muchos intelectuales españoles que comiendo todos los días, bien del pesebre o bien de su trabajo, no han sido capaces de decir basta a esta situación de degradación. Nación que surge de la culpabilidad del propio parado. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable, se sienta culpable de su situación. Es la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilizamos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores.